muchachos, en esta ocasión ando solo en el bote. La idea es mostrar un poco la técnica del jigging, lo que muchos amigos me han estado preguntando en Facebook, WhatsApp, ya. Como les dije, en esta ocasión ando solo. Yo no tengo nada más que ver con el Mauricio Delgado, el amigo del Kaya, que lo conoce como Winner. Ya, yo no... Corte, ya. No. Bueno, lo dejé allá botado y atrás. Vamos a llegar un poco, niño, ya. Puse esa cámara ahí a ver si tiene un mejor ángulo para que pueda apreciar la acción de la caña. Porque si hay, en los otros videos, si se han fijado, yo la manejo aquí en la cabeza o con una perchera. Muestra cuando se clava y todo, pero ojalá que resulte así. Vamos a ver cómo está el ángulo ahí. Estamos usando un jig de 80 gramos en esta ocasión porque la corriente está un poco fuerte. La idea es que caiga el jig lo más vertical posible, ¿verdad? Además que ya se hace sentir un poco la brisa del viento. Vamos a probar diferente recogida. Vamos a dejar caer en vertical. ¿Ya? Llegamos a fondo y comenzamos a llegar. Podemos probar en diferentes recogidas, diferentes velocidades. Nuevamente dejamos caer. Y así sucesivamente hay que ir probando y variando la recogida, como les dije. Muchas veces el jig cae a fondo y el pez ya lo tiene tomado. Entonces ahí hay que estar atento porque uno tiende a confundir la picada con las trabas, ¿ya? Las trabas de la roca, los muirales. Entonces uno tiene que más o menos tener ya el tacto de probar si es pique o es traba. Ya la línea queda a lo lejos, entonces lo recogemos. Lanzamos nuevamente. Estamos trabajando en una profundidad más o menos de los 30 metros, ¿ya? Con un jig de 80 gramos. Trabajo entre los 40, 60 y 80 gramos. Todo a fondo, comenzamos. Pausa. 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 Nada. Dejamos caer nuevamente. Y fondo. Comenzamos. Muchas veces en las pausas el pez sale a atacar. Dejamos caer el jig a fondo. Fondo. Hacemos pausa. Miren. ¿Te das cuenta? Thank you.
sé de eso, dice, preguntan algo. Cuando llego con el jeep a fondo, la recogida es tan rápida que simula ser una carnada que va en huida. Entonces el depredador, en este caso la cabrilla, rollizo también se ha entrado, salen detrás de ella. Y no solamente una cabrilla, sino que vienen varias siguiendo. ¡Cabrillón! ¡Cabrillón! ¡Ah! Ahí estamos. ¡Ah, chiqui!
Gracias.